Amigos, bienvenidos aquí. Nos tienen, como siempre, fieles a esa cita semanal que, en torno a esta mesa de tertulia, nos convoca los lunes de seis a siete y media. Si es que han decidido vernos en directo, si no, pues da igual, cualquier otro día de la semana, en cualquier otro momento, porque lo importante, como siempre digo yo, es que antes o después aca acabemos coincidiendo en este tiempo de tertulia para que juntos hagamos un repaso a algunas de esas noticias que a todos nos ocupan, que a todos nos preocupan por la trascendencia que puedan tener. La semana pasada fue casi eh, monotemática la tertulia, también era lógico. Estábamos con, con unas elecciones recién celebradas y con unos resultados que yo creo que pillaron al que más y al que menos con el pie cambiado. Y ahora volvemos a la temática habitual, que es repasar noticias eh, de la actualidad. Con algunas referencias más allá de España, el caso de la crisis francesa, de los chalecos amarillos, y con referencia también a noticias nacionales que, como parte de, de España, nos preocupan, pero luego para centrarnos en temas también eh, más nuestros, más locales. En cualquier caso, como siempre, aprovecho estos primeros minutos del programa para dar las gracias por estar ahí, dar las gracias también a los compis, a los que están aquí compartiendo. Eh, espacio con nosotros en el plato de televisión, a los compañeros de realización y trasladarlo en general al resto de compañeros que hacen posible este canal local. Y también aprovecho para saludar a los componentes de la mesa de hoy. Así que vamos a saludar a Mariby Romero, bienvenida. Hola, Nuria, buenas tardes. Saludo también a Paco Pascual. Hola, muy buenas tardes. Yo, si me lo permití, quería hacer un reconocimiento. Hoy, si ahora te digo que no. Eh, sí, por eso he corrido. Digo, ah, que diga que no. <laughs> venga, venga. Eh, a un grupo de gente honrada, valiente, trabajadora, luchadora, que se lo merece. Y se lo merece tan así porque han luchado por sus derechos y lo han conseguido. Me refiero a nuestros queridos diputados que se han, se han subido el sueldo un 2,5%. Sí. Mi <laughs> enhorabuena a tan honorable gente. Pero es que la ironía de San Luego no te la reconoce, ¿en Paco? ¿No? Ahora mismo hay más de uno diciendo, ¿y Paco que está de acuerdo con que Diego, se hayan subido? Poco ha sido. Poco en ha fin, sido. bueno, Eso que sigo todo. mi ronda de saludos, eh, don Jesús Pérez Lanzar. ¿Qué tal? Un saludo a todos y recordar que hoy es el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, uh -huh. el 70 aniversario. De hecho, en nuestro repaso era ¿Vale? el primero de los temas, para, para que todos lo tengamos presente y lo recordemos. Sobre todo, bueno, hay que decir que hoy por hoy en Europa se respeta. Yo creo que prácticamente es el único continente que puede presumir de respetar eh, los derechos humanos, pero lo cierto es que todavía quedan muchos sitios. Es una en tendencia, los que realmente es una tendencia. Todavía hay trabajo por hacer ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, pues completo la ronda de saludos saludando a Juan Manuel, Juan Manuel Molina, buenas Aguirre. Buenas tardes, Nuria, buenas tardes, Málaga. Eh, eh, Os estáis, fíjense, ¿eh? Casi os habéis puesto de acuerdo en el color de las chaquetas, de la corbata. Me, yo estaba, estoy mirando y estaba. Eh, o se, me consta que hoy habéis estado juntos. Pues sí, sí. En eh, sí, la inauguración sí. del Centro de Interpretación sí, sí, Histórica. Hay, sí, sí, hay que hablar de eso, Yo me he dado cuenta que Juan Manuel Molina es muy querido en, en el Perchel. Sí. Y conocido de todo el mundo, lo he saludado y he pasado una jornada muy agradable con la inauguración del convento de San Andrés y con saludando a tantos percheleros a amigos de Juan Manuel. Yo quería Nuria, si tú me lo permites, con todo el respeto y todo el cariño, todo mi afecto y mi reconocimiento hacia el cuerpo nacional de policía. Ayer dieron un ejemplo al mundo, a Europa y al mundo. Cómo se desarrolló el partido de fútbol entre River ah. y Boca, fue un ejemplo. Es la mejor policía de Europa eh, y la peor pagada de Europa. Bueno. Y así se lo he dicho a la pareja que estaba esta mañana en el centro de, 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 de Torrijos, que había allí una, una señora y un señor o los dos, y les he felicitado. Y me han dado la gracia. Dice, pues muchísimas gracias, señor. Y esto es así, mi felicitación, mi cariño y mi respeto a nuestro cuerpo nacional de policía. La verdad es que sí, sin duda. Es cierto que, que había mm, cierta preocupación, ¿no? Mucha. Desde que se conoció que, que no se celebraba en Argentina esa final y que se trasladaba aquí a Madrid. Mm. Y es verdad que había mucha gente que tenía mm, temor, ¿no? De Eso... pensar que, bueno, sí, claro, eh, no... pudieran trasladarse esas imágenes que desgraciadamente hemos visto en Argentina, se pudieran repetir e en Madrid. Eh, hay que decir que en Madrid no se han dado, en Argentina sí, ¿no? Pero Porque los en Buenos que han Aires, venido, sí, pero aquí, aquí no. Los que han venido a Madrid son gente con ciertos posibles, ¿no? Porque pagarse un billete de avión, Buenos Aires, pero Madrid y de vuelta, a pues hay, no lo puedo hacer los... la Peña de, no, no. Pero de pero Boca. Yo me, yo me niego a aceptar. Yo yo me niego a aceptar que los salvajes e irracionales están solo en una clase económica. No, no, no lo que pasa es que, que en Argentina el fútbol Mirado es... Ya lo más. hay en tal lado, ¿eh? Sí, 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 lo digo yo. Pero hay algo más. ¿no? El, partido fue, el partido fue un auténtico bote. El partido... De segunda, el, de segunda sí, vez, sí ¿no? el, el partido fue eso de esa manera, ¿no? A mí me dijo un amigo mío, que no voy a decir su nombre porque lo conocéis todos, todos lo conocéis, Dilo ya. que no. Que el mayor espectáculo futbolístico del mundo, el mayor espectáculo futbolístico del mundo, es un Madrid-Barcelona. O un, un Real Madrid-Barcelona, bueno, un Barcelona-Real Madrid. Que le guste el Fútbol. A los argentinos será lo de ayer, y para a, los ingleses será. Al el que le guste el Fútbol. No, no, no. El no, Manchester. No, Manchester Liverpool, yo sé. Liverpool, Liverpool. Liverpool, por decir algo. Yo eso. Oye, y... pero antes de que empecemos, no me liéis, que todavía ni siquiera. Eh. Ah, ya está. Le han llamado la atención, le han llamado este la atención. Ya te están llamando. Le han llamado la atención. Te están llamando el del Riverplay o de. ¿De loco o del Boca. de la tecnología tienen eso? El es que lo Jones. que tiene, como tiene tres o cuatro móviles. <risa> <risa> Yo ¿Ven? creo que si lo conservo un poco más, eso tiene, eso vale, tiene valor. Pues sí, sí, es vintage, reliquia. sin duda. Sí, es, es una, una no, reliquia. Lo hemos subastado ya mismo. Es un teléfono vintage. Cuando hagan museo y tal. Eso vale. Eso vale. Bueno, mmm, vámonos con ese repaso que hacemos al inicio de algunas de las imágenes y titulares destacados de la semana y enseguida regresamos. Bueno, pues ahí veíamos algunas de esas imágenes que forman parte del de, eh, repaso que nos gusta hacer a la actualidad. Eh, como yo le decía hace un momentito a Jesús, empezamos con esa imagen del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, cosas que son evidentes, pero que yo creo que si algo nos ha enseñado. Eh, la historia reciente es que no tenemos que dar nada por hecho, Exacto, sino creo... que es bueno que de vez en cuando recordemos. Sí, yo quiero recordar aquí hoy, por ejemplo, que hay muchos países donde todavía la homosexualidad está penada con la pena de muerte. Por ejemplo. Eh, también hay muchos países donde obligan a las niñas a ser mutiladas genitalmente. Lo quiero recordar aquí porque eso muchas veces se nos olvida, pero está pasando en nuestro mundo, ¿no? En el mundo global en el que nos movemos, ¿no? Eso tiene después también aquí, eh, quizá una traslación, pero es menor. Pero donde se vive más duramente en esos países, y hoy que hablamos de la Declaración de los Derechos Humanos, pues bueno recordar sobre todo, sobre todo, donde estos derechos no pueden ser eh, desarrollados. Que aprovecho también para decir que, bajo mi punto de vista, en mi punto de vista, queda muchísimo por hacer en muchos países. Es decir, si tuviéramos que poner. Eh, de 0 a 10, esta declaración de los derechos humanos, ¿no? El 70 aniversario, hacer una evaluación. Yo que conozco bien un poco la realidad en cuanto a la imposibilidad de poder desarrollar estos derechos, yo pondría, siento ser así de dura y de pesimista, pero pondría un 4. Porque creo que en muchísimos países donde encima la población está masacrada, pues es donde menos estas personas pueden desarrollar. ...estos derechos donde ya nacen... ...por el mero hecho de nacer ahí... ...pues te tienen te tienes menos derecho que... ...por nacer en Italia, en España o en Portugal... ¿no? Eh. ...quería hacer esta reflexión aquí... ...por, por lo, los malagueños que nos estén viendo... ...porque a veces, hombre... ...todo el mundo tiene sus problemas... ...y aquí nos quejamos también de muchas cosas... ...pero es bueno también recordar en días como hoy... ...cómo se vive... ...o cómo viven en otros países del mundo... ...que tienen unas riquezas naturales extraordinarias... Y que, bueno, quizás también por el modo o el reparto mundial, pues esos países no han podido salir a flote y esas personas no pueden disfrutar de, de sus derechos, ¿no? Hay, de, hecho, de hecho, hay una serie de países que en su momento no firmaron la Declaración de Universal de Derechos Humanos y siguen sin firmarla, como pueden ser Arabia Saudita, la extinta Unión Soviética o Rusia, que siguen sin firmarla, la China de Mao y la China actual tampoco tiene firmada la Declaración Universal de Derechos Humanos, Vietnam, todos los países, todos los países árabes del Pérsico, ninguno la tiene firmada, y del Sudeste Asiático, Laos, Camboya, Birmania, todos esos países, Tailandia, todos esos países no tienen firmada ni asumen la Declaración Universal de Derechos Humanos. A mí lo que me preocupa es sobre todo en nuestra sociedad es que eh, estamos perdiendo de vista que el objetivo es ese. <coughs> y digo eso porque se está mezclando un, un estúpido buenismo, porque no se puede llamar de otra forma, en el que un supuesto respeto hacia esas costumbres de esas personas que vienen aquí eh, intentan crear guetos donde en nuestra sociedad es posible que esas salvajadas se sigan cometiendo. Mm. Yo creo que habría que pensar, que la gente pensar un poquito, y que no, no, oiga usted, no es bueno dejar respetar, como dicen algunos, eh, que esas salvajadas se conviertan en costumbres aquí. no y usted, Eso en Europa no puede existir. Y luego hay países que en su momento sí firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero les da exactamente igual. Bueno, entiéndase, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica sí, Costa Rica sí, eh, Panamá. Eh, Venezuela, eh, Cuba eh, Haití en fin, que hay una serie de países que sí tienen firmada la Declaración Universal de Derechos Humanos pero que es como ha dicho y es hoy que ha la teoría es una cosa y sí, la práctica es otra ha sido como hoy ha salido en televisión ¿no? eh, el señor Sánchez eh, no se lo pase usted por el Arco del Triunfo con ¿no? una pancarta grande que sí. ha puesto en el Arco de la Victoria eh, que no sé por qué se sigue llamando Arco de la Victoria un edificio, un monumento que jamás Jamás se llegó a inaugurar. Uh -huh. Bueno, también veíamos ahí eh, una noticia, eh, el titular es Críticas a Torra por invocar la vía violenta sí, de la, no la secesión es de novena. Yo creo que es uno de los temas que, sí. que más, de los que más se está hablando en bueno, estos últimos días. Después, ¿no? Nuria, estas personas después, perdonadme que empiece, pero este tema me pone ya un poco. No quiero, de verdad, ¿eh? Verlos en una manifestación contra la violencia de género, no quiero porque es que están haciendo apología a la violencia. Mm. Lo digo así, así de claro, ¿no? porque hay que decirlo así de claro. Luego dicen, oye, no sea exagerada, están defendiendo su independencia, la de Cataluña, pero invocar la violencia me parece ya, bueno, sin palabras. ¿no? Recordemos que la, el caso esloveno en su momento tuvo bastante repercusión a nivel internacional. Eh, ellos declararon la separación de manera unilateral, se, se provocó una guerra que duró 10 días y que, bueno. Eh, se, 62%. Eh, bueno 62 muertos bueno, sí, sí, y casi. No y un montón no, de heridas. Otra reflexión: ¿Eh? tengo un amigo que vive allí en Barcelona, hablo bastante con él, y esto estas noticias allí, pues tienen a lo mejor el mismo, en la gran mayoría de ciudadanos ...pues el mismo impacto igual que aquí, es decir. Ellos están representando una minoría, lo digo así. Esto no es lo que siente el pueblo catalán, o por lo menos me traslada. Él es malagueño viviendo allí, pero, pero, ni, pero sus compañeros. Pero, pero no ya el pueblo catalán, ni siquiera muchos de los que están a favor de, de, la de, la de la independencia, porque no sé si habéis tenido oportunidad. Yo he escuchado, por ejemplo, a Ada Colau, que ha dicho: Este señor se ha equivocado y debería rectificar y pedir perdón cuanto antes. Por el cargo que tiene, ¿no? Porque no es cualquiera dando una opinión. Bueno, este palcar... Que yo creo que esto es importante y es un mensaje que yo creo que debería calar más en los políticos. Eh, en políticos, sobre todo conforme más, más suben, ¿no? Más responsabilidades tienen. A mí, usted, es que si yo mañana digo una barbaridad, no es lo mismo que si la dice el presidente de gobierno, por este... la trascendencia que tiene el personaje, ¿no? A mí, este tema de Cataluña me preocupa. Me preocupa mucho, 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 mucho. Porque es un tema que se está enconando de una forma diaria y cada día una vuelta de tuerca. Y estas cosas nos podemos imaginar o sabemos cómo empiezan, ¿eh? pero lo que no podemos es imaginar cómo este tema puede terminar. ¿eh? Este es un tema peligrosísimo. Yo parto de la base que este pájaro, el Joaquín Torra este, es un auténtico fascista, reaccionario sectario, excluyente, nacionalista y fascista. Porque Vamos esto que lo este, tiene todo. Este, 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 Esto lo que está haciendo el pájaro, este el impresentable este, el demente este, el irracional este, este lo que está haciendo es propio de las camisas pardas del Tercer Reich. Esto es el que no piense como yo, a por ellos. De hecho, su mujer y sus hijos son de los comités de defensa de la, de la República. Y, el el presidente de, de la Generalitat de Cataluña, que es el máximo representante del Estado español en Cataluña, diciéndole que hay que apretar, que hay que apretar y que hay que apretar y los mozos de escuadra que su, que, que que reprimen una manifestación antes de ayer, les dice que a buscar responsabilidades que eso no se puede hacer y ayer lo hemos visto todos las autovías boom aquí no paga nadie cortando eh, carreteras nacionales pero esto, esto qué pasa aquí y nuestro señor presidente del gobierno ayer en el palco del Santiago Bernabéu y hoy en el Falcon ¡pum!, a Marruecos mire usted señor presidente del gobierno yo le voy a contar a usted lo que yo haría si Juan Manuel Molina dijera que soy yo haría si hubiera sido en ese momento presidente del gobierno de momento convocar un Consejo de Ministros urgente y crear un gabinete de crisis. Y ya no le, voy a, no le voy a decir públicamente lo que yo pienso que había que hacer, porque no es políticamente correcto. Pero este tío hay que apretarle las clavijas y además Eso, esos catalanes, los otros no, esos catalanes son unos auténticos cobardes. Esos. esos Pero catalanes. no creéis que está cargando a lo mejor, porque claro, esto coincide en el tiempo, es otra de las noticias que traíamos ahí. Eh, Sánchez ha confirmado en una reciente entrevista en una televisión eh, nacional que efectivamente van a presentar los presupuestos en, en sí. enero. Claro. Y, y no sé si esto tiene enlaza de alguna manera, ¿no? Sí. Yo, yo subo el nivel, me pongo bueno, muy extremo, eh, para que si luego quieres que yo te apoye en los presupuestos, conseguir algo de ahí. Claro. Entonces, bueno, yo creo que esto muchas veces. Está muy medido. El problema de estas cosas es cuando se te va de las manos, ¿no? Claro. Yo, yo, yo que puede quedo... llegar un momento en que esto se descontrole. Claro. Yo, yo me he quedado en lo es de Eslovenia, está... ¿no? Porque no he no podido intervenir antes. Sí. El, el caso de, de Eslovaquia es un... Eslovenia, perdón, es un caso muy específico. La República Federal de Yugoslavia era una república federal. sí. Es, Eslovenia es homogénea, religiosa, tiene religión católica y eh, étnicamente, es una etnia y, y lingüísticamente, una lengua específica y una etnia también específica. Y, y justo eh, su bueno, su sucedió... Es que si nos vamos un poco más allá, tendríamos que recordar sí. que eh, esto es un país impuesto. Bueno, del imperio eh, austrohúngaro. Eh, pero, de alguna manera está impuesto. El imperio Húngaro, ¿no? Del imperio austrohúngaro. ¿no? De bueno, imperio austrohúngaro primero, luego, el Rusia, Austro primero luego Rusia. Rusia primero, y lo tuvieron ahí. Y antes, y antes. Ante, 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 siendo etnias distintas. Bueno, siendo bueno, siendo pero etnia distinta, pero es otra cuestión, Nuria. Eh, 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 la, la, frontera, la frontera entre el imperio bizantino, el imperio romano de oriente no y occidente, pasaba por Croacia. Por eso Croacia es católica. No, 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 no. El imperio romano. El romano. El romano la frontera, por eso Croacia es toda la costa que, que mm. pertenecía al Imperio Romano y, y el resto Serbia y tal, pertenece a, pertenecía al Lo Imperio tenido, bizantino. Lo que quiero decir es que era un caso muy específico. Y justo en una época donde todas las sociedades socialistas eh, pues eclosionaron. Uh -huh. Estamos hablando del año 91. 90, uh -huh. 91, 89, uh -huh. el muro de Berlín. Rusia cambia su, su, su Estado soviético por otro tipo de Estado. Y, y también ocurre eh, en Yugoslavia. Y en un momento donde... La guerra dura 10 días porque Croacia inmediatamente se revela también. Entonces el ejército serbio se dirige contra Croacia. Lo que quiero decir es que el nivel de violencia de la, de la independencia de Eslovenia fue bastante alto y podía haber sido bastante más duro. Invocar el caso para el, el tema catalán es que no procede, no procede de ninguna de las maneras. Y efectivamente está elevando el nivel de, de agitación social, permitiendo que la CDR... Los comités de defensa de la República eh, eh, interrumpan la, la, la autopista La vida, AP7, la vida de la vida de, de esa, de esa comunidad autónoma, en es definitiva. Y lo está admitiendo, está paralizando a los mozos, y hasta el punto de que yo creo que el gobierno ya está pensando en otros 155. Que lo diga yo aquí de esta manera, pues, pues sí. Por lo bueno, decir, se está hablando, pues, se está hablando. Se está hablando de otra vez el 155, que no podrá ser un 155 tan timorato claro. como el anterior. Pero hay un problema. Para establecer el 155, que es el Senado que lo autoriza. <laughs> Tiene que haber una, un nivel de consenso claro. de la mayoría de partidos políticos claro. constitucionalistas, estén o no estén incluso en el Senado. Tiene que haber un acuerdo, porque son unas medidas, mm, o tienen que ser unas medidas, muy fuertes. ¿Crees que si el presidente convocara a los líderes de los partidos constitucionalistas no tendría el respaldo? No, lo que yo digo es que entonces se le va al traste todo el tinglao que tiene montado de unos presupuestos con un frente con tal que si los catalanes, que ahora le doy al PNV dinero, que ahora es es republicana. Ese tinglaito que tiene Pedro Sánchez se viene abajo. Porque tú apelas al a PP, apelas a Ciudadanos, apelas. Al sector de Podemos que quisiera apoyarlo. Pues yo que lo habrá, lo... que lo habrá. Que lo habrá. Lo que 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 lo habrá. habrá. Entonces Pero resulta. Claro, tiene que dividirse el grupo en dos. Pero pues claro, me... entonces resulta que tú necesitas el apoyo de la mayoría de. para que haya un consenso de la mayoría de organizaciones y formaciones políticas. Entonces se le va el tingleillo pues... que tiene montado, que es un tingleillo tonto. Yo creo que debe de convocar la elección el 24 pues de marzo. Yo... Mientras o sea, antes mejor. Pues y mientras si... más, más tiempo pase, perdona el término. Sí, sí. Mientras más tiempo pase, creo que el Partido Socialista va, va a bajar va, va bajando, en apoyo. Sí. Va bajando más. Sí. Pues yo, yo pienso yo lo, lo veo si, yo tuviera, si yo tuviera Jesús la, la oportunidad de hablar con, con Don Pablo Casado y con Don Alberto Rivera, yo les diría, no apliquéis el 155. No, 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 no. De verdad que no. Aplicar el 116. Bueno, pues tú es el estado de excepción. Perfecto. El estado de excepción de alarma. Perfecto. no sé hasta dónde puedo llegar Perfecto. no lo sé no, 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 pero, pero que está en la constitución, perdona que no me lo saco sí, no, de la manga si no es eso. la eso ley 4 eso de 1981 sí no 81, está claro, claro. Fue, 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 se hizo después <coughs> del golpe de tejer sí. <laughs> precisamente por, sí, por, sí, por sí, aquello porque estaba el estado, sí, pero... no, no tenía previsto eso claro, claro, no tenía previsto. y es un estado que tiene que tener después previsto después sí, el... del 23 de febrero del 81 Sí, pero eso estamos hablando de medidas excepcionales de corta duración en el tiempo. El 155 permite una mayor duración, que además es lo que hace falta. El problema en Cataluña no se pero resuelve. De todas formas, toda forma, puedes aplicar más de un. El 8, por ejemplo. ¿No? ¿de un qué? bueno, pero el 8 ya. no, que te quiero ah, decir que tú ah, puedes ah, aplicar tanto el 155 como el 116 ¿y el 8? bueno, el 155 es que es muy amplio el 155 es tema tiene que aplicar uno no, no, no. es que el 155 no, no, no es nada se aplicarán disposiciones no dice nada, es un artículo muy pequeño sí, no está desarrollado. tú tienes que estable, articular es, esas medidas pero es la mejor arma que tiene el Estado de Derecho para defenderse de toda esta basofia, sin uh -huh. duda alguna canallas, que el, problema, canallas. el problema el problema es que, eh, bueno, aparte de que, como siempre, desde el principio de los tiempos se ha permitido a los nacionalistas, se le ha regalado una y otra vez competencias, se le ha regalado una y otra vez dinero, se le ha regalado una y otra vez falta de responsabilidad, no se le ha pedido responsabilidad por sus actos y tenemos lo que tenemos ahora. Entonces, ahora mismo eh, eso eh, hay que hacer un 155 de verdad. O sea, no la broma que hizo Rajoy, no, no, uno de verdad hay que mm, suspender la autonomía de Cataluña de forma como más de uno, uno y más de 15 ah, hay de forma ya, ¿eh? indefinida hay, hay un poco ya pero más hay que, meter, pero, hay que meter más pero no como hicieron de decir, ay, espérate, espérate. Oye, amigo Puchi, yo ya. Sí, bueno, venga, ahora empiezo a tener gente. No, hombre, no, no, no. Hay que detenerlos a todos. Hay que hacer presión para y que eso se haga en condiciones. Recuperar las competencias, especialmente la de educación. Y sanidad. Es fundamental. Y justicia. Sí, sí. Pero, eh, a ver, al final, al final, eh, estábamos comentando, y eh, la semana pasada también, y bueno, es el tema de la semana, evidentemente, eh, el auge de Vox, por ejemplo. Pero, y, ¿Y a alguien le extraña? Alguien le extraña con la situación que hay. Tenemos una situación en la que el Gobierno no hace absolutamente nada. Paco, perdona, le extraña. Tenemos al... una situación en la que... No, vamos a ver. No, el es primero, que el, el, el CIS, problema si yo me refiero a, al que hizo la encuesta, al CIS, a José Félix Tezano, le uh, debe uh, extrañar mucho. porque no Bueno, ver, ni bueno esta noche es que está es normal. De gloria, cada vez que ha hecho un Qué Pero es que es normal, estudio, Y no ha, no ha dimitido, si quieres, no ha dimitido. Si tú quieres que un informe estadístico lo haga un técnico, un profesional, te saldrá algo, bueno... Si tú se lo das a un lameculo, el resultado que tiene es el que tiene. ¿Cómo puede ser claro. el, el director general de la, del CIS, un, un señor que ha, ha pertenecido a la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español? Pues eso. Y bueno, hombre, por favor, por si eso no es de recibo, vamos. No, pero esta criatura no da más de sí. Como muchos sí, de, da más de sí Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Da Entonces, más de sí. no, pero a ver, es que sí, 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 el si, líder, diera, claro. si diera más de sí, no hubiera hecho esa barbaridad que ha hecho. Bueno, yo creo que le está, le está poniendo la, como el que está citando al toro. Muchas veces pienso que le da tantísimos votos al PSOE, a ver si Pedro Sánchez se arranca y convoca elecciones. <laughs> <laughs> es lo que yo realmente que eso, pensaba, porque si no yo no apuntaba, tiene... Yo apuntaba hace un ratito que el presidente anunciaba esta semana pasada que, que van para adelante con eh, la idea de presentar los presupuestos. los presupuestos para que se aprueben, para que reciban el el respaldo y se aprueben los presupuestos de 2019. Sí. Que ahí hemos visto que en, en escasos 20 días primero se presentaban, luego no se presentaban, ahora parece que sí, que es definitivo que, que los van a presentar. Eh, pero ¿creéis que de, de aquí a que se presenten... ¿Va a contar con el apoyo que necesita, el respaldo que necesita? Ni de broma, yo creo que primero que tiene que presentarlo dentro del año. Entonces, no lo, no lo va a hacer. Entonces, ¿con qué objeto se hace? Propaganda, eh, eh, pelota, él, para adelante. El día, él marca eso, dice él, eso, lanza eso hoy para dar la sensación de que él... Está gobernando. Tiene claro. la rienda, quiere seguir y atrasar, retrasar la fecha de las elecciones. Porque yo creo que él está... Bueno, voy a decir una cosa que... A lo mejor me vaya a decir, oye, el presidente del gobierno, pero bueno. Yo creo que él es el presidente de su club de fan. Es decir, le encanta lo que está haciendo. Sí. Se ve sí. como. Bueno, además ha conseguido algo que él en su cabeza no se lo podía ni imaginar y lo consiguió. Llegar a la moncloa. Llegar a la moncloa. Sí, pero... Y él no quiere salir de ahí. Entonces va a hacer todo lo posible por retrasar la fecha electoral y por eso ha anunciado que va a elaborar un proyecto de presupuesto, que. en fin. Reforma ahora, de la constitución, ahora. ha dicho reforma de la constitución. Pero vamos a sí, para, pero, el tema para De, de todas de toda formas no, no, salvo a lo mejor Suárez, no recuerdo otro presidente que, ara, que haya querido salir. Quiero decir que todos los presidentes han querido quedarse. No sí, no, no, no lo que quiere decir no, Maribí, es que todos los presidentes han tenido además otro afán, correcto, el servir correcto, al pu a la nación. Correcto, algo que más. Lo que quiere decir que yo algo más del narciso que sí, tiene. político, sí, narcisista. Ha puesto por encima mm. de todo su propio ego. Exacto. Claro, o por eh. lo menos la sensación que a mí sí, me no, no. da por encima bueno. de otros. Estamos de acuerdo sí, en tantas tiene cosas, María. Signos, signos sí. que me hacen pensar, pues como, por ejemplo, el uso abusivo del avión privado, como, en fin, unos signos que me hacen pensar como que está viviendo un... Un mundo feliz. Exacto. Yo creo que... Y creo que no tiene los pies en el suelo. Verdad, Esa es claro. mi opinión. Esa es mi opinión. Claro. Entonces, él va a presentar el proyecto de presupuesto me imagino me imagino que intentará obtener el apoyo de algunas fuerzas políticas claro. me imagino y también me imagino pienso no sé que no va a obtener en esta ocasión la mayoría y va a salir diciendo por, que ha sido, has, por, por culpa, culpa del de... bloqueo claro, España no claro, tiene presupuesto claro, es que ese discurso Nuria claro, sí, sí. está muy bien victimista, victimista está, está muy bien articulado es como cuando Pongo el mismo ejemplo de cuando Susana Díaz, con Andalucía, Jesús se va a enfadar lo a lo mejor un poco conmigo, pero lo voy a decir, cuando... Ay, ya digo Bueno, sea. cuando se materializa, encima fue aquí en Málaga, ¿no? Se anuncia, ciudadanos, rompemos el pacto, tal, era como todo contado y medido. Bueno, pues venga, no, nos adelantamos dos semanas, tú sales diciendo esto, yo lo otro, convocatoria de elecciones, ¿no? En este caso era para todo lo contrario, era para convocar elecciones, pero yo creo que él... Va a intentar por todos los medios, pues, agarrarse ahí y pues sí, lanzar ese mensaje victimista de claro. bloqueo de las fuerzas políticas. No han sacado porque no han. Que no han, querido. No han querido apoyar ver, el progreso de España. Usted... Porque creéis que él y su equipo eh, consideran que convocar ahora mismo elecciones perjudicial para, para ellos. Hombre, sí, claro, sí, bueno, no, 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 sin lugar a la, la, la idea, la idea Oye, que tenía... Ya, perdón, eh, perdóname, eh, fijaros que el gran bastión del PSOE en España, Andalucía, claro. Nuria. Bueno, tú me vas a decir ahora yo, el PP también ha bajado. Muy bien, pero yo te voy a hablar del PSOE, ¿vale? Yo creo que ellos, ni en la peor de las encuestas en que tenían, pensaban este resultado, se va, se va. ni en la peor. Ella se ha tirado el tiempo, por lo menos, que yo he estado en el Parlamento y lo he vivido, eh, despreciando a Juanma Moreno por los 33 diputados que éramos. Y ahora el Grupo Socialista tiene 33 diputados. Fijaron, ¿no? La... Yo cuando sí. vi el resultado digo, madre mía, que ha salido el mismo no, número menos. que tenía antes el PP, no. ¿no? Que es verdad que nosotros tenemos menos, ¿verdad? Correcto. Pero eh, eh, creo que en líneas generales ni Pedro Sánchez le está haciendo ningún favor al Partido Socialista. Ya, También sí. pienso que el resultado en Andalucía es fruto del cansancio de 40 años de lo mismo y de, y de que ha habido gente. Que se ha dado cuenta de las verdades de la sanidad, de las verdades de la educación. Eso es lo que yo siento porque he hecho la campaña electoral y lo he vivido en la calle. Pero que el gran granero de votos del Partido Socialista en España es este. Y fijaros sí, el bajón que han dado. Tú imagínate esto, trasládalo a Castilla León, Castilla Mancha, a Castilla La Mancha, a Murcia. Es una tendencia. Claro, pero sí, parecéis coincidir todos en que. Cuanto más tiempo pase, Peor. más se va a desgastar. Claro, pero mira. Objeto tiene. A, 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 Entonces, a mí, no. A mí si esto. Pues a, mí, a lo mejor lo, lo menos malo sería convocar pronto. No a, lo sé. A mí me consta que hay un sector de la ejecutiva del Partido Socialista que quiere elecciones, convocar elecciones. elecciones uh -huh. sí. Y hay ministros. Y hay gente de peso dentro del Partido Socialista que sí quieren convocar elecciones. Y cuanto antes mejor, porque se dan cuenta. De que mientras más dure este periodo, pues peor va, va a ser de, eh, el apoyo que tienen al Partido Socialista. Sin embargo, este hombre, eh, Pedro Sánchez, que es un poco narcisista y está viviendo en el aire, nunca Eso mejor dicho, porque está todavía y... montado en el avión, mm. el tema es que eh, no, no tiene los pies en el suelo, no se da cuenta de esto y su historia, su relato, era construir un, un frente de, eh, yo voy a decir, popular donde estuvieran RC. Junts per Catalunya, PNV, Podemos, que llegó a firmar, habéis sí, sí, visto sí, todo sí. el mundo cómo se ha firmado con Pablo Iglesias sí, sí. un proyecto de presupuesto uh -huh. y aislar ahí al resto de los partidos. Ese relato, esa fantasía, se le está viendo abajo. Es, es una historia que no se puede continuar. Mi propuesta es que, que convoque elecciones porque sí, España para abordar los temas que tenemos tan importantes eh, 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 necesitamos una unidad o llegar a acuerdo no, no hablo de unidad mía, ¿no? llegar a acuerdo que, entre las diferentes fuerzas ¿no? yo creo que, que alguien debería eh, en esta mesa debería eh, salir en defensa del presidente del gobierno por una razón muy sencilla a ver es que eh, no paramos de criticarlo no paramos de decir que hace esto mal que eso da... pero vamos a ver estamos estamos viendo una persona que en su día toma una decisión una decisión importante y es decir oiga vamos a quitar a un partido corrupto del poder y vamos a instaurar una pequeña transición para convocar elecciones. claro Y ahora pretendemos de golpe y porrazo a una persona que ha visto muchas películas de Kennedy decirle que le vamos a quitar el avión y el sillón. Hombre, eso es muy injusto, sí, la verdad. Lleva a Paco. ¿Eh? <laughs> y esto que va a hacer ahora, esto, esto, esto que va a hacer ahora es de convocar un Consejo de Ministros en Barcelona, hombre, lo puede hacer. El presidente del Gobierno puede convocar un Consejo de Ministros donde él quiera de las 50 provincias que tiene España. Pero esto que va a hacer Don Pedro Sánchez. A mí no me parece mal que se convoque no, no, no. igual a mí que se lo trajo polo, a o mí no me Uy. a mí no me parece mal. No me parece mal. Lo que ocurre es que detrás de la convocatoria del Consejo de Ministros en Barcelona subyace una historia. Y esa historia es que Don Pedro Sánchez quiere a los independentistas y a los nacionalistas darles un brindis al sol. Es decir, veis, Lo ha sea, dado como quiero, como trato, vengo a hacer un Consejo sí, de sí, Ministros de a ver. Eso es lo que subyace ahí. Y Pedro Sánchez Debe de tener asesores que, sepa, que sepan de eso, porque yo no sé de, de eso, no, no tengo yo. Pero ni si hago un guiño a los catalanes, no hay nada malo. No, no, que, no, hay, que, pero, no hay, que no hay nada. Que pero no le hay, han dicho que no, le han que es dicho que no. le pasiva, que no. Por activa y por pasiva. Y el discurso de Torra, cada día que pasa, se va endureciendo. Y esto es así. Y esto es así. Bueno, ahora, como Venga. está con, con. Creo que va a hace 48 horas, ¿no? De, uh. de apoyo a los que están. Sin comer. Ah, sí. huelga de hambre, pero de cuando aquella manera. De lo está haciendo en Monserrat. Sí. Sí. ¿Quién está sin comer? Eh, eh, Torra. Eh, Joaquín Torra. Una huelga de hambre sin, simbólica. Horas. Eso es cachondeo. ¿no? Todo es 48 simbólico. horas, como cuando te vas a hacer una colonoscopia. Sí. Sí. todo es por Eso como sus, como sus colegas presidiarios. <laughs> en o... fin, yo te digo a ti, ¿qué nos quedará por ver? Yo lo que digo es cómo verán todo esto la gente de otros países. ¿Tú te mucha, imaginas? En otro de, en Inglaterra, no, 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 en Alemania, no, no, como yo, verán, el presidente no, no, de no, Cataluña no. se pone en huelga de hambre si dos no, días está. en apoyo a una gente que está en la cárcel no, no, porque intentaron sí. no crearon, no crean Nuria. Están descojonando mucho. No crea, no crean. En Inglaterra las tienen también buenas, En Francia, para qué te voy a contar. En Italia igual, no creas que en España Pero de niveles. No, hay movimiento, claro. Es una historia importante. vamos a de Francia Hombre, de si Europa, os parece sí. vamos sí. a hablar de la crisis en Francia el sí. tema está tan serio que puede desembocar en la sexta república ¿eh? en la crisis que actualmente vive bueno, en Francia sí, ser, sí. con los chalecos amarillos, sí. que yo creo que este es otro ejemplo de cuando se te va algo de las manos ¿no? Pero tú fíjate sí. la diferencia de, sí, de las manifestaciones del pueblo francés a otros pueblos, no voy a decir ninguno el otro día vi yo unas escenas en el Arco del Triunfo el arco del triunfo era guerra, lo que había allí era guerra total, peor que el mayo del 68, ¿eh? peor que el mayo del 68. Y debajo del arco del triunfo está la llama permanente al soldado desconocido y siempre hay tres coronas de flores. Bueno, pues estaban los manifestantes allí, pum, 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 pum. No se les ocurrió a los franceses ni meterse con la llama del soldado desconocido y respetaron las tres coronas de flores que había allí. Y luego más abajo. intentó cargar la guardia nacional republicana se pusieron todos todos quietos y firmes enarbolaron su bandera tricolor y empezaron a cantar la marsellesa. y todo el mundo quieto y parado Esa es la diferencia. Allí no hay banderas de la roja el con el martillo y la hoz. Sí. Pero la, la marsellesa también es un himno de combate. ¿eh? Bueno, la bueno, marsellesa bueno, para... es para leer con detenimiento el testito, vaya. A mí eso, o sea, que, eso me que una Además la marsellesa bien. creo que la cantaban camino de la guerra, no originalmente la marsellesa. Un, era un batallón de marselleses. Sí. ¿No? De, 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 de los de que no pararemos hasta que no haya sí, río de San sangre de Rapotir, es, la de sí, está, está muy bien está muy bien también en fin el himno lo, lo, es el himno de los eh, himnos yo quisiera sí. decir una, bueno cuando termine Paco si quieren largo yo un breve speech mira es que yo creo que es importante saber que estamos en una situación de crisis o de más que crisis de reordenación mundial, Europea, mundial de, de sí. todo el aparato mundial entonces eh, Trump ha dicho que la Unión Europea es, es un enemigo lo ha dicho así de claro la Unión Europea es un enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos primero. Entonces, esa deriva nacionalista que estamos viendo en Hungría, en Italia, oh, en día. Polonia, en, en, en Inglaterra, ha posiblemente aquí. aquí en España, que también ha en llegado, Polonia. es un poco eh, echar abajo la idea de la Unión Europea. Yo lo veo como un efecto de la globalización sí. inter, internacional. Claro, Quizás hay... hemos terminado una etapa yo creo que estamos estamos en una nueva terminando etapa. una sí, etapa Sí, sí, sí. Yo, terminando o no estamos o empezando una en una en un combate que, que se está viendo que, que es complicado o en transición entre etapas en, en un, en, sí en una situación donde hay que reordenarse y, y hay verdaderamente unos ataques importantes yo creo que Estados Unidos está defendiéndose frente a China frente a la Unión Europea y bueno, hay que reconocer que militarmente hay 70.000 soldados de Estados Unidos en Alemania, en, en, Italia hay siete bases americanas, en España hay unas pocas más, no sé si tres o tres. cuatro, tres, importante además, quiero decir, hay una reordenación de lo que está ocurriendo en la Unión Europea, pues ha visto a Estados Unidos que es un competidor. Si hay al, alguien que quiere comprar el petróleo con una divisa que no sea el dólar, pues ya esto sería la eclosión total para claro. Estados Unidos. Es ese panorama, yo creo que desde ese enfoque yo estoy analizando lo que está pasando en Francia. Donde no es gente del mayo francés, ni del partido tal, no, ni del no, partido no. cual. Es que la gente está diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? Un no. agricultor francés, que está subvencionado, por cierto, ¿no? Sí, Para decir, yo sí. me tengo que gastar ahora más en, en, en gasol, en gasol, gasoil. Me tengo que no vendo mis productos. Eh, bueno, ¿qué va, qué, qué, va a ser, ¿qué va a pasar con mi vida? Y eso lo están diciendo mucha gente en Europa de todos lados, ¿no? Y, y, y estamos en, bajo ese enfoque veo yo el prisma, la deriva y para terminar ya no ya larga más rollo. La deriva es un autoritarismo que está surgiendo eh, en, en todos los Estados europeos y España, queridos amigos, no es ninguna excepción. Es igual que los demás países europeos. Esto tenemos que aceptarlo que es así. Y surgen, sí. los surgen los populismos surgen los extremismos surgen las contradicciones los que hay cuando, claro cuando hay una situación de si, y bueno, todos los ismos que no nos gustaría claro, en España la industria es muy pequeña no entonces uh -huh. no podemos competir realmente. o es, no sé, es muy difícil competir económicamente y entonces no podemos tener un estado capaz del bienestar de, de fuerte en fin ya me callo es que, Maribí tendrá eh, mucho que decir yo creo eso. que efectivamente eh, vivimos una época de cambio necesario por otro lado muy necesario en la que, en primer lugar, hay que cambiar el rumbo. Quiero decir, eh, no puede ser que se estén dedicando eh, impuestos, que al final es dinero que hemos ganado todos los ciudadanos, esos son los impuestos, ni más ni menos, se dediquen a salvar un sistema financiero una y otra vez y, sin embargo, dejar a los ciudadanos tirados totalmente. Y cuando la poca esperanza que ha habido de un partido que ha surgido, de otro partido que ha surgido después, dice, uy, partido es nuevo, van a hacer algo. Se ve que cuando llegan, en vez de plantear soluciones, lo que hacen es decir, bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes vaya a ir a la calle y vamos a meter a los nuestros? Entonces, claro, es normal que la. Y, y yo, no, no normal. Es normal que la gente reviente. Y yo lo que sí tengo que decir es que me ha dado, quitando las cuatro salvajadas que siempre hay en todos sitios, me ha dado una envidia absoluta y, y que corroe hasta, hasta lo más hondo lo que han hecho en Francia. Los ciudadanos franceses, absolutamente. Sí. Vuelvo a insistir, quitando los cuatro golfos. Sí, que eso calenta, por por calenta. desgracia, claro, por desgracia siempre hay. Pero la respuesta que ha tenido, si en España tuviéramos esa respuesta, otro gallo nos cantaba, seguro, pero seguro. Pero, que, pero eso es donde concluye. El tema de, 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 de los chalecos amarillos, ¿dónde va? Bien. Políticamente, ¿a dónde va? A no. ningún lado, va, ¿no? Pero o, es que no tiene por qué ser político. A ver, lo que los ciudadanos. A bajar los impuestos. Claro, a ver, los ciudadanos que queremos... Sí, es normal. Que claro, yo dije pero mesa. ¿por qué se suben impuestos? ¿Se suben para mantener más enchufados del partido? En resumen es eso. Porque realmente el Estado no necesita tanta gente. No las necesita para nada. Entonces, si se disminuyen todo eso enchufado, es dinero que entra en la parte productiva, que es la que realmente parece una tontería, ¿no? Pero es la que realmente produce. Yo, Ahí es donde tiene que estar. Yo de mucho tiempo dije en esta mesa que la Unión Europea a mí personalmente me parecía una entelequia. ¿Por qué? Sí. Porque eh, un Estado europeo eh, es prácticamente imposible. Porque subyace, subyace unos nacionalismos exacerbados en, en Europa. ¿Tú te crees los alemanes? ¿Tú te crees que de verdad, de verdad los alemanes van a ser alguna vez, alguna vez, por mucho que la Merkel vaya a hablar con el, con el presidente de Francia? Alguna vez los alemanes van a ser amigos de los franceses, jamás. A los alemanes se le va a olvidar el Tratado de Versalles, jamás. Van a olvidar a Alsacia y Lorena, jamás. Polonia, Alemania, Austria, Hungría, Austria con Italia con el norte de Italia. Eso es terrible, 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 terrible. terrible. No, bueno, pero se trata de eso. Se trata de superar, eso superar. Lo siento muchísimo porque tú y yo coincidimos en muchas cosas, pero no estoy de acuerdo contigo. Bien, ¿No lo digo así? Yo sí soy una europeísta convencida. ¿Y, y yo? No, ha dicho que no. Perdona, que a mí me parece, parece yo no una yo, o, Ojalá que me parezca bueno, muy complicado pienso. de conseguir. El otro, día tuve una yo soy un total. el otro día tuve una conversación con una malagueña que está allí. Ahora ¿En mismo, en este momento, ¿En, en la Unión Europea, en este momento está liberada sindical por la UGT. Pero bueno, es funcionaria de la Unión Europea, ¿vale? Y se dedica a todos los temas, se ha dedicado a todos los temas de igualdad y demás. Y entonces coincidía conmigo, yo hablé con ella, bueno, ella desde el punto de vista más técnico, yo desde el punto de vista un poco más político, de la necesidad que yo sí veía en regular determinados temas a nivel europeo y. No digo quitar soberanía a los países, pero yo sí pienso que hay determinadas cosas donde, si en Europa de verdad se regulase eh, y se cogiese el toro, como se dice aquí, por los cuernos, pues se le pondría mucho más fácil a los países de la Unión. Esa es mi opinión. Yo soy una convencida de que cada vez, y creo, eh, que cada vez la Unión Europea va a tener más mm, poder Eso. sobre los países, sí. Yo pienso que vamos a atender a eso. De todas formas, yo creo que muchas veces pensamos en la Unión Europea, eh, y quizás el problema, o parte del problema, es en el concepto que tenemos de la Unión Europea. Yo creo que no hay que ver en la Unión Europea el que yo soy familia de los ingleses o de los suecos. No, porque entre otras cosas tengo muy poquito que ver con ellos. Yo creo que hay que verlo más como la convivencia entre vecinos y si Perfecto. yo te puedo echar una mano a ah, yo que vivo en el primero a te puedo echar una mano a ti que vive en el tercero c mm. y hoy te ayudo yo a ti mañana me ayudas tú a mí Así está el tema. y somos de diferentes opiniones de Perfecto. diferentes edades nos movemos en diferentes ambientes pero mm, convivir convivir y ayudarnos en esa convivencia Así es. y saludarnos y pararnos y hablar y preguntarnos por la familia fin cosas que no cuesta trabajo Así y, y y evitas esos roces que son los que nos han traído hasta aquí, ¿no? de vernos en muchos casos como enemigos. Tenemos una llamada de teléfono y luego vamos a hablar de esos primeros contactos que se van a producir en, en menos de 24 horas. Será mañana por la tarde, según lo previsto, en el Parlamento, eh, entre el Partido Popular y Ciudadanos, con los dos cabezas de lista a las elecciones del 2D y los dos secretarios. A tutoriales. nivel nacional, ¿no? que son los que van a ir un poco marcando pauta, porque aquí recordemos que, aunque estamos hablando del futuro y de lo que eh, ha pasado en las elecciones andaluzas, pero aquí estamos hablando muchas ocasiones en clave nacional. ¿no? Eh, primero la llamada, hola. Hola, Nuria, la compañía. muy buenas tardes. A todos. Hola, buenas tardes. Soy Manolo Rosa. ¿Qué tal? Bienvenido. Cuéntenos, Manolo. No voy a opinar sobre ningún tema político, simplemente como hago todos los años por esta fecha, pues desearos toda la salud del mundo, que creo que es lo más, lo más importante. Como suelo decir siempre, que seáis todos los que estáis ahí, ¿no? los compañeros que no están en la, en la tertulia, Pepa, Andrés Laza, Juan a todos, que seáis moderadamente felices, que os lo va a muy bien a todos en general y muy en especial, si él me lo permite, a Pan Pascual Pedirle disculpas y desearle toda la salud y toda la felicidad del mundo. Sí. Un abrazo, muchas gracias. Venga, Manolo, un abrazo. igualmente Esa es eh, la actitud. Sí, <laughs> efectivamente, pero vamos, yo creo que disculpas no es necesario por pensar diferente. La verdad, es lo que enriquece la vida, precisamente, el pensar No, diferente. pero es verdad que, eh, que como, como malagueños, como andaluces, como, como mediterráneos. Nuestro carácter muchas veces nos lleva sí, a sí. ser muy apasionados sí, 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 pero... a la hora de defender y de y de plantear las cosas, y eso muchas veces nos lleva a lo mejor a, a salir un poquillo del plato hablando sí. coloquialmente. Pero bueno, no pasa nada hoy. No, entendiendo... Todos algún día, todos claro. hemos tenido un día malo. Claro, ¿verdad? por eso digo yo, entendiendo que. Hay quien tiene hasta un siglo malo, claro. no un día, ni un, sí, una sí. semana, ni un mes. Los noruegos sí. tenemos un poco días malos. <laughs> En fin, bueno, eh, vamos a preguntarle Venga. lógicamente a Maribí. a Jesús, tú como sí. parte de Ciudadano. Sí. ¿Tú por qué apuestas aquí? Hombre. ¿Juan Marín presidente? No. ¿Juanma Moreno vicepresidente? Vamos a ver, no. eh, lo primero. A ver, ¿qué va a pasar aquí? No. Lo primero es que eh, nosotros lógicamente decimos que Juan Marín que sea presidente, pero yo creo que se acepta que sea presidente. Mmm, eh, Juanma, ¿no? Creo, ¿no? Creo. Ahí, ahí, ahí. Sí, un momento. Yo no, no pinto nada y mando muy poco. Pero creo que puede ser presidente. Juan Manuel, bueno, pero pero lo, su, caso, ¿eh? lo fundamental no es eso. No, Donde no, nos es tenemos claro. que poner de acuerdo es en desmontar un tinglado enorme, lleno de campos de minas, sí. de unas costumbres que hay que mm. todavía les choca a muchísimo muchísima gente. socialista, y pero como que ya Susana lo manda. No, Susana Sayonara. Eso, eso, eso es un problema. ¿Pero tú esto lo tienes claro? Yo clarísimo. ¿Eh? Yo lo tengo clarísimo Marín que también? el cambio, además lo dijo Inés Arrimada, que, que le dio enorme alegría eh, eh, decir que bueno, lo, lo importante en Andalucía es que realmente se visualice, la gente sepa que esto no es de, del Partido Socialista, no, no, no es, la Junta de Andalucía no es patrimonio de la Junta de Andalucía, es patrimonio de los andaluces. Perfecto. Y esto, y entonces lo fundamental no es quién va a ser presidente o quién no va a ser presidente lo fundamental es tener ser capaces no solamente entre el ciudadano y el partido popular sino yo creo que más gente que no es de ningún partido grandes funcionarios, buenas cabezas lo que nos hace falta hombres y mujeres con capacidad para cambiar y poner Andalucía pues, por donde debe estar por encima de la media, del, del, del Producto Interior Bruto eh, Español, es que está por debajo, es que Andalucía lo que ha ido es para atrás. Entonces, para tirar a, para arriba, lo importante no es quien sea presidente, sino realmente que nos pongamos de acuerdo, y yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. En, eh, ¿Tú a estas en alturas transición. descartas un acuerdo que incluya el PSOE? Bueno, a mí me, me encantaría, lo digo, que lo el partido digo por, porque se está hablando sí. de que sería otra opción, ¿no? Uh -huh. Otra opción. Soy Ciudadanos Podemos pudieran también ahí sí. hacer no no, un, no 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 yo solo descarto totalmente sí. a lo, a lo sí, mejor sí, yo, yo. yo descarto bueno, totalmente no hablado, Ciudadanos no, va, va a llegar a un acuerdo con el Partido Popular sí. y yo quiero que con eh, la atención de Vox eh, bueno hay muchísimo muchísimos asuntos por ejemplo la renovación de la televisión de, de, de los claro. Consejos de televisión Consejo Audiovisual donde se necesita tres quintos es decir PP Ciudadanos incluso con Vox tan suficiente como para nombrar un nuevo un presidente de Televisión Andaluza. Luego habrá que llegar a acuerdo con el Partido Socialista en algunos temas, pocos, pero yo estoy yo creo en la buena voluntad de mucha gente del Partido Socialista que estaría dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo donde sea necesario. Bueno, Ahora, hay otra opción que eh... sería PSOE Ciudadanos PP. Sí. Que soy ciudadano Pepe, no, no, imposible. Eh, para desmontar quitando, el ahora, si metáis, quitando, digamos matemáticamente, no. quitando, digamos, ¿Vale? los, los dos partidos extremos. Yo no. creo que, bueno, mañana empiezan ¿no? las negociaciones, creo que hay que hablar, pues verdaderamente, del proyecto para el cambio en Andalucía, claro. no hablar de sillones, sino de proyectos y de cambiar las cosas de verdad. Yo hablo desde la más absoluta creencia de que se pueden cambiar las cosas de verdad, yo creo que sí, y creo que ahora mismo tenemos una oportunidad histórica, esa es mi opinión, ¿vale? Una oportunidad histórica de que, bueno, evidentemente yo también pienso que Juanma Moreno pues, puede ser un gran presidente, luego ya mañana veremos Ciudadanos que parece que quiere jugar un papel, eh, digamos, de coalición, o eso es lo que yo estoy entendiendo, o lo que estoy leyendo, o lo que estoy percibiendo, mañana... Lo veremos, ¿no? Y yo creo que tenemos una oportunidad histórica de cambiar las cosas tras 40 años. Esa es mi opinión. Okay. Que se llega a un acuerdo y pasan cuatro años y no se ha hecho bien. Los ciudadanos tienen en su poder lo más importante de todo, que es el voto, para cambiar las cosas. Yo siempre okay. lo digo así. Okay. Lo que sí quiero dejar claro, Nuria, es que el Partido Popular y Juanma Moreno nunca lo dijimos en campaña, lo volvemos a decir hoy aquí, lo digo aquí, porque yo, como sabéis, he sido candidata. No eh, vamos nunca a votar y apoyar una candidatura del Partido Socialista. Eso creo que todas las personas que nos estén viendo hoy, quiero que quede claro. Has hablado tú de una posibilidad PSOE, PP y Ciudadano, y yo sí te digo que nosotros ya lo dijimos en su momento, lo vamos a repetir, nosotros no vamos a apoyar 40 años de lo mismo. Eso... Se uh -huh. mantiene así. Entonces creo, pienso que ahora mismo hay una oportunidad histórica para poder cambiar las cosas. Creo que Juanma Moreno es una persona que está, bueno, primero y, y fundamental, creo que está preparado para hacerlo y segundo tiene la sana ambición de poder transformar lo que no va bien y creo que eso es muy importante en una persona que tiene esa, ese encargo porque es verdad que no hemos sido la primera fuerza política, pero sí la segunda fuerza uh -huh. política. ¿eh? Sí. Entonces yo entiendo y espero que las cosas se hagan con cabeza, que se hagan con calma, que se medite muy bien, porque vamos a ser. podemos llegar a ser incluso ejemplo para otras comunidades autónomas. Uh -huh. Digo, en cuanto a un cambio. Tras 40 años de lo mismo. Sí. Esa es mi opinión. Bueno, creo que Ciudadanos sí, ya, ya en las últimas horas está rebajando un poquito, ¿no? Yo Entonces, lo de que Marín fuera presidente. Yo por eso ¿no? me he oh, permitido decirlo porque ya se había la noticia, ¿no? De que se me vaya a permitir que tenga una llamada Venga, y luego, claro, luego pero, continuamos, pero ¿eh? No. Y me dais más opiniones sobre esto, que al fin y al cabo yo creo que es otro de los temas importantes porque va a marcar la pauta política de los próximos cuatro años, no por otra cuestión. O, o la posibilidad, que también sí, la comentamos sí. la semana pasada, la posibilidad de tener que ir a unas elecciones, elecciones nuevas, en ¿eh? caso de que claro. no se llegara a un mínimo consenso. Bueno, ¿no? no, no, esto sería un fracaso, desechar eso. Desechar. Bueno, vamos a atender la llamada de teléfono. ¿Hola? hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Juan. Juan. Pues, bueno, estoy escuchando el tema de... Pues me parece muy bien que la Susana se aparte un poquito ahora de... ...de la Junta de Andalucía... ...porque ya bastante tiempo ha estado llamándonos... ...últimamente no la estaba haciendo muy bien... ...ahora... ...que esta señora que está ahí a la parte izquierda... ...diga... ...que Juan Mareno ...presentase a la Junta de Andalucía... ...con la corrupción que tiene el Partido Popular... ...es que da esta vergüenza... Uh -huh. ...y que diga que si viene con aire fresco... ...vamos, eso es que da vergüenza... ...que se presente el partido el otro... ...me parece muy bien que se presente con una cosa nueva pero el Partido Popular con la corrupción que tiene que todos los días le salen cosas nuevas esos señores se tienen que ir todo igual que los otros uh -huh. y que vengan cosas nuevas pero esa señora, ¿cómo puede decir que viene a la cuando tiene todo corrupción que salen todos los días hoy ha salido otra vez más corrupción que salen diariamente uh -huh. o sea, Juan, usted, usted, usted se llama, Juan, usted sería partidario de que gobernara Ciudadanos que gobernara Ciudadanos pero ni se arrima la Junta de Andalucía porque lo que vendría sería a robar como han robado en Madrid. Bueno, yo la verdad es que eh, no, es que son iguales que eh, o sea este, está metido, este hombre también está metido en la burda o sea que, que, que no, no es cosa no, nueva no, no no para nada vamos lo que buenas pasa, tardes lo, eh, buenas tardes Juan buenas tardes. Eh, lo que pasa es que, claro ciudadano no tendría capacidad de gobierno no como que no si tenemos el apoyo del Partido estaría. Popular bueno, y ahora, tenemos el apoyo de porque no vamos a tener el apoyo del gobierno estaría, no pero, estaría, pero estaría, claro que lo eh, tiene no, estaría, eh, no no claro que eh, lo eh, tiene el, eh, el eh, Partido, eh, partido eh, Ciudadano pero eh, le voy a contestar a Juan que es eh una acusación muy grave no por el tema ¿no? De, 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 de lo bueno, que yo Juan, Juan te quiero comentar que has, has ido directo a, digamos, a increparme a mí por por el tema de la corrupción. Yo ya lo he dicho aquí varias veces, lo vuelvo a repetir. Sí, en el Partido Popular ha habido casos de corrupción. Sí, las personas que han cometido esos casos de corrupción están siendo juzgados, muchos cumpliendo ya sus penas y no todos en el Partido Popular somos así. Igual que no todos en el Partido Socialista son así, y no todos en el resto de fuerzas políticas, que, bueno, evidentemente las nuevas fuerzas políticas no han tenido, eh, espero que no lo hagan, más, la oportunidad de ser condenados por corrupción, porque en muchos casos no han tenido responsabilidades de gobierno. Dicho esto, yo sí te quiero decir claramente que Juanma Moreno no está imputado por ninguna causa, por ninguna causa, pues es una acusación muy grave de que está. Imputado por la GURTE, eso es absolutamente falso. Juanma Moreno está limpio, porque si no, no hubiese sido candidato a presidir la Junta de Andalucía. Y si te puedo garantizar que es una persona honrada y honesta, como somos otras muchas personas, afortunadamente la mayoría, en el Partido Popular. Es verdad que ha habido corrupción, es verdad, porque negarlo sería. es verdad que están. Eh, muchos ya cumpliendo pena, otros están siendo juzgados, otros están pendientes de pena, y yo soy la primera que me avergüenzo de esos casos de corrupción que ha habido dentro de mi partido. Pero no todos, Juan, somos iguales ni se puede acusar aquí a Juan Moreno de algo así, ¿no? Eh, me Muy imagino que, que lo de Juan iba un poco en línea. Esto suele pasar también en elecciones, ¿no? Que de vez en cuando se suelta sí, bueno. alguna píldora por si Empieza, algo queda, ¿no? Claro. Y casualmente pues el nombre de, de Juan Manuel Moreno Bonilla sí que apareció no por algún personaje vinculado a todo esto, pero que no ha ido más allá y de hecho me consta que, que está denunciado. Efectivamente, no. efectivamente. El, es que ya ha habido un momento en el que ha habido que denunciar claro. el tema. Porque uh -huh. era una poco persecución. Vamos. Bueno, yo, yo sobre el tema tengo solamente una opinión, sobre el tema de las coaliciones estas por electorales. Y es que eh, me parecería indecente, indecente que eh, en este caso Ciudadanos, eh, Partido Popular, no aprovecharan la ocasión, digo la ocasión de limpiar. O sea, si Ciudadanos, yo hablo por mí y creo que por mucha gente más en Andalucía, si Ciudadanos no aprovecha la ocasión, intenta pactar con el PSOE para decir, bueno, mira, no voy a limpiar demasiado, pero tú me apoyas. Eh, Ciudadano lo tiene muy crudo para el pero, pero, ¿eh? ¿Pero por qué esa idea de decir, no, si ya lo hemos dicho, por activa y por digo, pasiva? No ya. vamos a pactar con el PSOE, se ha dicho por activa y por pasiva. Ya, ya, ya. ¿No es el, el momento de que el PSOE no, se aparte? No, acá... no, pero vamos a ver, Jesús, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo no es que entren juntos en el gobierno, Lo ¿okay? que pueden hacerlo y es perfectamente legal, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que si para obtener la abstención del PSOE empiezan no. a ser suaves en la lucha contra la corrupción... Ciudadanos habrá perdido la oportunidad de hacer algo en Andalucía. Que no, y que no. en España, ¿eh? yo creo. Y bueno, en España, posiblemente. Y el PP, bueno, el PP. Pero igual pero ¿por qué, igual ¿por qué el, el Partido Popular, yo, 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 Pero Paco, vamos, yo es que en los chats y en todos lados estoy viendo que hay como un temor enorme de que Ciudadanos pacte con el PSOE. No, ya lo hemos dicho claramente. Lo que ha ocurrido históricamente es muy importante. Lo que ha bueno, ocurrido Jesús, es el muy el importante. Oye, déjame hablar, ¿no? Que esto es un derecho humano. Sí. Lo que ha ocurrido pues limitado, eso, un derecho eso, humano limitado. es una cuestión histórica. Exacto. Después de tanto tiempo, ahora tenemos la oportunidad, los andaluces, Que ya meto ahí al PP a quien quiera meterse a Ciudadanos, de cambiar Andalucía que está bajo mínimo. Y, es, y esto es una oportunidad histórica. Entonces, esta no se va a desaprovechar. Hombre, Para es eso claro. tiene que estar el Partido Socialista. Pero imagina lo importante que es el tema de que hablamos sí. del tranvía de, del hospital civil, ¿no? Pues resulta que eso pero, se va. La Junta del Puerto. Pero, hombre, ver un bravo, presidente mira, de la Junta del pero, Puerto diferente, que no sea del PSOE, es esta, eso extraña a mucha gente. Pero, el pero, director de, de Canal Sur. El, el cambio pero, es brutal. Es Jesús, histórico. ¿verdad? Es, es, lo, es histórico. Cuál es el tema, el Entonces, tema es que... Tú acabas de decir, por ejemplo, del del Hospital Civil. Por Resulta que el grupo de Ciudadanos, sin ir más lejos, estaba en contra y después votó a favor. Bueno, entonces, porque no habrá despistado, Y después tenemos una lucha contra la corrupción. Vamos a controlar el SOE. Se ha tirado tres años y medio Eso rascándose las narices. No, no, no entonces, es cierto, no es cierto. Perdone, me niego, me perdona, me niego, perdona, pero Paco, a ver, yo estoy pero, esperanzado no, Paco, en el perdóname. cambio. No pero, teníamos... pero permíteme que no me sí. fíe hasta que no lo vea. Pero vamos a ver, pero es que está eh, con una premisa que Como es, es dice, incierta. Bien. Eh, sí, pero que es una premisa medio. que es incierta. Hemos estado apoyando, no. Yo ya lo he dicho, lo he dicho aquí públicamente. Hubo un momento que se iba a repetir hace tres o cuatro años cuando fueron las elecciones 2015. Hubo un momento donde se iban a repetir las elecciones y entonces con menos del 10% de diputados, nueve en realidad ocho diputados y somos 109 diputados en el Parlamento andaluz. Con eso se dijo, bueno, nos abstenemos para que Susana Díaz eh, gobierne, pero bajo estas condiciones. Se pusieron unas condiciones que a algunos nos pareció muy cortas, a otros les pareció bastante, pero entre otras, Chávez y, y Griñán se tuvieron que ir, ¿o no? El impuesto de sucesiones se ha quedado en un millón de euros, que, exento. La... Oye, yo creo que no ha venido a todos muy bien, vamos, ¿y, a, ¿y la a todos no. ¿y la de a mis niños le vendrá muy bien. ¿Y la comisión de investigación de los eh, eh, la, la comisión, ¿Eso se hizo? Sí, Pero que, como toda comisión de investigación, que yo me la paso por el transportín, dicho sea que lo dedo respeto, no sirve para nada. Son pro, propaganda. Las comisiones de investigación son propaganda. Donde hombre. se ven las cosas son en los juzgados. Una comisión hombre, de investigación. Hombre. Entonces, hombre. echarle oye, la culpa, nubia, echarle nubia, la culpa a Ciudadanos. No, cuando, nubia, oye, hombre, nubia, que no, es que yo diputada de me ofende un poco... Lo hombre, ya que no, no, me callo, ya me callo. Una comisión de investigación, que eso parece mentira, no, que tú eres una persona... Dime Piropos. Dime es una buenas. persona formada, muy. yo te considero una persona muy culta. Una comisión de investigación es un órgano parlamentario. Sí, sí, lo es. Muy necesario. Mucho. Claro que lo es. Permírenme. Claro que lo es. Es verdad que están los juzgados por otro lado, pero ahí hay y tienen que dar la cara y tienen que rendir responsabilidades políticas. Y yo sí si he visto. Ahí me voy a sumar porque lo he vivido. Un poco decir una cosa Ciudadano y hacer otra. Yo espero que esa actitud cambie. Y claro, es verdad, sí, y, es verdad y me siento... Sumo... y tú tienes que tomar otra actitud, porque si no vamos a gobernar juntos, oye, nos tenemos que ver, querer Jesús, muchísimo. Jesús, que no podemos estirarnos. Jesús, Jesús, pero no, hombre, no me, no, no me ha gustado que digas <laughs> que, que una comisión de investigación no sirve para nada. Es en mi, en mi, oye, es mi opinión. Bueno, yo, te la respeto. Lo, lo estoy en política, pero tiene una utilidad, tiene una utilidad, por tiene una utilidad porque sí. se tienen que dar cuentas políticas en órgano parlamentario. Y yo es que... Claro, estamos hablando me del, poder, tengo... del poder legislativo, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, a mí, para mí sí lo es, ¿no? Ya bueno, me cayó Nuria. Me, no tengo acepto, ir, me tengo que ir a una, a una pausa. Nos vamos a, a ganar Me voy a una pausa y estaba eh, pendiente Paco y tú. Vamos a ganar ¿Vale? dinero y Paco y yo. Eh, eh. Así que hacemos esa pausa y regresamos. Casa Antonio es un pequeño trozo de Córdoba en el que te transportarás a la ciudad califal llevado de los sabores de su amplia tradición culinaria. Nuestro salmorejo, rabo de toro o flamenquines comparten carta con las exquisitas carnes de reses provenientes del Valle de los Pedroches que son maduradas hasta 90 días en nuestra propia cámara de maduración. Y como novedad, pruebe nuestro exquisito carpacho de guayu. Restaurante Casa Antonio en la calle Parmenides 12, Teatinos, Málaga. Bueno, pues después de esa pequeña pausa eh, tiene la palabra Paco y uh -huh. luego inmediatamente Juan Manuel. Bueno, simplemente era eh, reafirmar un poco el argumento y es que eh, yo no estoy diciendo de antemano, ni mucho menos, voy, espero yo tirar esa esperanza por la borda. Yo espero, espero que tantos ciudadanos y Partido Popular, que tienen evidentemente todos ellos su responsabilidad, intenten sacarnos de ese hoyo que tenemos, pero para sacarnos de ese hoyo lo primero que tienen que hacer es limpiar. Y yo espero, que es lo que estaba diciendo, espero que para limpiar, o mejor dicho, que no se olviden de limpiar a cambio del sillón. No, Simplemente no he espero eso. Ojalá no sea así digo, ojalá no sea así. Bueno, yo quiero decir una cosa. A mí Juan Manuel Moreno Bonilla me parece un magnífico presidente para la Junta de Andalucía. Además, estoy convencido de que va a ser el, el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Y además, lo que sí puedo atestiguar de una forma absoluta y dogmática es que Don Juan Manuel Moreno Bonilla está totalmente limpio absolutamente limpio. Y lo que sí me da un poquito de, de. no sé, de precaución es que si en cuatro años que tienen de legislatura van a poder desmontar 36 años de gobierno. Eso me parece harto difícil. Me parece harto difícil. Ahora, los andaluces, que somos bastante listos, eh, nos daremos cuenta de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y que en cuatro años... No se puede poner esto al día, porque es muy complicado. Son 36 años, 36 años que han llegado a la mandando, y han llegado a la triste realidad que cuando se hablaba, se metían con, con doña Susana Díaz, con la, con la señora presidenta, ella hacía extensivo eso a Andalucía. No, mire usted, doña Susana, que no estamos hablando, que no nos estamos metiendo con Andalucía, que nos estamos metiendo con usted es que ellos han llegado a la triste realidad que Andalucía eran ellos y ellos Andalucía. Y en algunas ocasiones que Andalucía era de ellos. Así que yo desde aquí les deseo mucha suerte a, Juan, a don Juan Manuel Moreno Bonilla y porque estoy convencido... De que va a ser un magnífico presidente de la Junta de Andalucía. Siempre que esté el vicepresidente Juan Marín. Y a Don Juan Marín, pues yo qué sé, lo que te. Yo que sí, de, yo que de sí, que no lo aceptáis. Yo yo no, don Juan que... Marín no, no, no. Pero no lo puedo entender. Hablo no, lo no lo puedo entender. Me da igual quien se siente en el sillón mientras lo haga. Bueno, me gustaría también que habláramos, eh, lo comentamos la semana pasada, la irrupción de voz. Yo creo que son los protagonistas. Sí, eh, sin duda. O... o tienen buena parte de protagonismo en las elecciones del pasado 2 de diciembre en Andalucía. Y bueno, a partir de ahí se ha generado muchísima información en torno a este nuevo grupo. Y yo me quedaría, he elegido dos, dos vertientes, ¿no? Por un lado, la preocupación de los partidos. Y por otro lado, la última información que se ha generado en torno a ellos es. ...que ahora mismo su sistema de filiación está colapsado... ...o estaban diciendo que estaba colapsado... Decía, sí. ...de la de gente que estaba intentando... Eh, ...afiliarse a este a este partido... ...que creo que en muy poco tiempo... Eh, ...han cuatriplicado las donaciones que reciben... Y, ...y en fin, que quiero decir... ...que parece que igual que en su momento... ...cuando irrumpe Podemos... ...nos planteamos, han llegado para quedarse yo creo que aquí también hay que plantearse han llegado para quedarse no totalmente o sea, no tiene, esto no tiene pinta de que bueno, sea una no cosa de una no ya quiero decir que a pesar de que estos días pues estábamos a ver había, había eh, la noche electoral el día siguiente los análisis no la gente asombrada ¿o? a ver Vox saca a los diputados que saca porque la gente lo vota si lo es lo que dado. vamos Ay, claro. a ver ya 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 pero es que lo estoy diciendo así porque estaba todo el mundo como muy alarmado y eso es así porque es el reflejo de que hay unas personas que los votan. Claro. No nos no vayamos no, a... Sin duda. Yo creo que se han dado en Vox varios... O han confluido varias, varios aspectos que le han hecho pues sacar el resultado que han sacado. Que, por cierto, han sacado mejor resultado o han irrumpido con más fuerza que irrumpió Ciudadanos en Andalucía. Es uh -huh. así. El grupo sí, sí, sí. parlamentario que tienen es más sí, grande sí, que el que tenía hace tres años y medio uh -huh. Ciudadanos. Sí, Dicho sí, esto, sí. creo que ha habido... Pues, mmm, no, porque mucha gente nos decía a nosotros, tened cuidado con vos, tened cuidado con vos. Yo creo que a Vox lo ha votado gente de todo el arco o pensamiento sí, sí, o ideología sí, política. Sí, 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 no, no hay una correlación, ¿vale? No hay una correlación. También pienso... O sea, no son votos no, perdidos del PP. Bueno, 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 puede haberlos, Nuria, no, puede haberlos, puede haberlos, pero no todos. No, uh -huh. Es que parecía... En un momento determinado la campaña que iba a haber un trasvase directo. No, no, no. Y no ha sido directo. A mí me ha llamado muchísimo la atención analizando Málaga Capital, las mesas electorales de Málaga Capital, que conozco muy bien, como podéis imaginaros, pues zonas donde había una abstención enorme siempre han ido en masa a votar. No voy a decir barriadas para no este. estigmatizar el voto, pero yo creo que más o menos os podéis imaginar cuáles son. Claro. Pero eso me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, ¿Una de ellas es el feudo del PP? Eh, no, por ahí no van los tiros, por ahí no van los tiros. Una... Van los tiros por otro lado. Sí. No, no van los tiros Malaga, por ahí. Oeste. No, va, no van los tiros eh, por ahí. Vale, es... Estoy hablando de lugares uh -huh. donde había gente que históricamente nunca había votado, sí. nunca se levantaba para ir a votar. No estoy hablando de feudos del PP precisamente, uh -huh. sino lugares donde la gente habitualmente no iba a votar. Y ha obtenido Vox. 4.000, 5.000 votos, que eso es muy llamativo. Uh -huh. Y creo que también se ha unido, pues, ¿por qué no decirlo?, una moda, porque bueno, ahora mismo la política yo eh, creo que es, es líquida, es decir, an ah, sí. como, antes. Como, como la modernidad. Antes las, pers las personas tenían su voto más sentado y ahora todo es más líquido, uh -huh. que no tiene. tiene ¿Sí? Eso tiene. Su parte buena y que su puede parte ser mala. Claro, votante. Claro, votante. Que claro, te vota te claro, no de una manera en Nuria, la regional poner, y en otra en la nacional. Te voy a poner un ejemplo pero muy claro. Es que, que el que tomaba siempre Coca-Cola y pasa a Pepsi, cuando ha pasado a Pepsi le da igual pasar a casera cola o a... Le da igual. Ahora ya es, es todo rico, más líquido. Entonces, al ser todo no, más líquido, no, no, hay, pero, no hay una fidelidad. Pero, 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 Uh -huh. Como había antiguamente, aparte de que hay nuevas opciones políticas. Menos, política. menos mm -hmm. mal. Menos mal. Es que los oye, un oye, momento, que pero Paco, Paco, Paco escúchame, Paco, pero de yo no estoy. Bueno, es que yo, perdona, claro. es que yo creo que esto es una ventaja para la democracia. Pero creo de que también el, está el razonamiento. El tema catalán también y ha hecho muchísimo, mucho. Ojo. Muchísimo, y ojo, el mucho. muchísimo. el tema catalán y una moda, porque yo, a mí me tocó hacer campaña electoral en Callelario, reparto en Cayelario el día del meeting de Vox en la plaza de la marina y tuve que aparcar mi coche en la plaza de la marina y salí y me topé y me vi en medio del mitin de voz no, no, sin quererlo no te dieron un mandarín. no, no ah. pero sí vi sí vi a muchísima gente muy joven sí. y me llamó mucho la atención claro. mucha gente muy joven con las banderas con tal entonces yo creo que ha habido también una ola de moda una parte de moda como cuando pasó el fenómeno podemos indignados sí. indignados. que bueno eso bueno, indignados bueno, un voto de castigo, ahora, que esto claro. un voto de ir a, a un partido nuevo que no se puede menospreciar ni un solo voto ah, que no, todos nada, los claro. votos tienen su valor claro. que de todo Hombre, hay que hacer una lectura pone, ponen que de, y quitan presidente que de todo claro. hay que hacer una lectura positiva y que antes de que mi amigo Paco me vaya a replicar yo creo que estamos viviendo un, nuevo, un momento político distinto por completo al que había antes. Y para mí eso es beneficioso para que nuestra democracia madure. Esa es mi opinión. Muy bien, hay bien. personas que opinan lo contrario, lo pero mi opinión es que no. contra más diversidad, mejor. Lo que pasa es que yo creo sí. que en el tema de Vox ha habido bastante de eso. ¿eh? Yo conozco gente que votó a Podemos y ha votado a Vox en ¿ves? estas últimas. ¿Ves? De hecho, yo lo comenté la semana pasada. Yo he me, votado me, en blanco, cual, pero me pensé incluso votar en blanco. Lo cual me, me pone más, me pero reafirma o sea, el más tema en es mi el tema de que nadie se lee una propuesta electoral. No, no, nosotros nos machacamos la me programas traído, Yo me he traído las 100 <coughs> medidas que proponía sí. vos para las elecciones, pero las es que tengo aquí. Porque a mí sí que me gusta que cuando hablemos, pues que, eh, hombre, no, hablas es que, sabiendo un poquito de... Es que con eso tenías 100 medidas. ¿tenía 100, 100 medidas, ¿no? ¿no? sí. 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 Yo, hay, yo hay algunas que estoy totalmente de acuerdo y otras totalmente en contra. Pero, pero yo pero lo que el veo... El tema de mucho Yo voto lo que veo es, es que por eso, por decir, oiga, que estamos hartos ya de hablar... Pero yo lo que veo vosotros. al final es, a lo mejor, a mí lo que me eche río a lo mejor un poco muchas veces es el lenguaje, eh, las palabras, sí, no, el tono, uh, ¿no? Lo de depurar responsabilidades a mí me da escalofrío. Yo cuando escucho depurar responsabilidades… Yo creo que pedir responsabilidades es la asignatura pendiente de ¿No? la política de, la en España. Sí, Por ejemplo, yo voy a lanzar algunas. Cada uno dirá si le gustan o no. Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativo. A esto me refiero, ¿no? Hasta la derrota sin paliativo. ¿Eso? El tipo de lenguaje. No. Sí, esto apela a la emoción. A cosas. Y la depuración de responsabilidades civiles y penales. Pues sí. Eso sí. Y legalizar sí. partidos, asociaciones, ONG que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación. Eso de, depu eso de depurar, a mí también. Supresión de la policía autonómica. Sí, Transformar sí. el Estado eh, autonómico en un Estado de derecho unitario. Es decir, eh, aquello de ir eso, en contra sí. de las autonomías, ¿no? Quita, ¿No? ¿Quitarle competencia a las autonomías? Yo estoy de acuerdo con eso. No, la, ¿Derogar inmediatamente la ley de memoria histórica? En, en ¿Supresión del concierto económico vasco en ese y el juez, del convenio el, navarro? El juez Serrano, el juez Serrano yo lo escuché. ¿Supresión también. de las cuotas por sexo o por cualquier otra causa en las listas electorales? Eh, en ese mítin que fue eh, Mariby, eh, de forma casual. Eh, yo también estaba no no no, no yo, yo es que para que mi coche tuve eh, que salir por algún lado yo fui a en a hacer mi campaña sí, no, no. imagínate las fotos Maribí imagínate no. las fotos no, 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 la no, foto. si te hubieran pillado allí conmigo Teresa porra que haciendo que, campaña a, vamos a, a, agárrate Maribí tarea, tarea. Sí, sí, es que tiene tarea, tarea. eh yo también pasé casualmente y mira entonces el juez Serrano dijo que el tema de la autonomía no se, se haría poco a poco. Yo lo, se lo escuché al juez sí, Serrano Para que no duela. No, ejemplo. es que, es que esto, esto, eso, eso apela, que no apela a los sentimientos, como el spot, este publicitario donde se ve montado a caballo que parecía el zig-campeador. Entonces son cosas de decir, pero ¿usted de qué me, de qué me está hablando? bueno pues estoy hablando de emociones, entonces de, de, de ideas, de que estamos hartos, de la indignidad. Entonces sí es racionalidad que, que, como decía muy bien Maribí, en una sociedad eh, que el, el pensador es Sisek, un filósofo que habla de la modernidad líquida. Nada es sólido, todo es líquido. ¿no? Entonces, pues en esta sociedad líquida, pues apelan a las emociones, no a la racionalidad. Deportación de los inmigrantes ilegales. Sí, eso le sonará muy bien a, a todo el mundo, bueno, el que llega aquí, pero... Persecución no. de las mafias de comercio callejero de la mafia de comercio son ¿no? cosas también de la mafia. Es que van a los vende... chinos compran productos y van a por la ayudar playa a, a los países en desarrollo no Pero tampoco lo veo yo una cosa tan no atender la inmigración en función de las necesidades de la economía española cierre de las mezquitas fundamentalistas expulsión de aquellos imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad. Y el, y el Pero salafismo. Es que eso lo hacen en Francia. Fortalecer las fronteras. Aquí se ha hecho Levantaron la mezquita de Fuengirola. Aquí se ha hecho que la mezquita de Fuengirola. Se o sea, hay muchas cosas que se están haciendo. Lo que pasa es que si tú apela y dices, porque los emigrantes no están quitando el puesto todas de trabajo. Por eso hay. el que esté, tenga a su hijo en el eso paro le duele. Pero no todas es así. Todas las mezquitas que hay en el mundo, todas las mezquitas que hay en el mundo, las financia Arabia Saudita. ¿no? Y la, todos, los, y todos los, a, los, los saudíes son guajaditas. exigir a no, Marruecos total reconocimiento y respeto de la soberanía española de Ceuta y Melilla eso mete el dedo en el ojo sí. que yo voy a favor, de, porque Ceuta y Melilla son ciudades españolas yo voy a favor sí. pero esto de obligar de hecho, a un tercero a que reconozca igual es que, que Gibraltar entonces que tenemos que aceptar que es inglés yo cerrar, no lo cerrar todas las estructuras paralelas al Estado Fusión de, de ayuntamientos Las paralelas y las oblicuas Y las oblicuas también Oye, hablando en serio Hay ciertas propuestas Pero hablando en serio, Antes de, de que, se, que, marchar, de que sí. se vaya El día 27 se organiza la mesa del, del Congreso Del Parlamento sí. 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 Antes de que tener un pacto Bueno, yo pienso, <laughs> mi opinión ¿eh? Yo creo que mañana es la primera no sé reunión yo hay y... No, no, no. Mañana hay una primera reunión Que marcará, pienso yo un calendario de y la las fechas, mañana, de ¿no? fecha, Jesús, porque evidentemente es que el, el Parlamento se tiene que, que constituir el día 27, El 27. Pero ese día ese día no se vota presidente, se constituye el, el Parlamento. Con el presidente de mayor de edad. Va, exacto, o sea, sí. El, y la mesa, secretario, la mesa ¿no? ¿no? Sí. queda configurada ya. Vamos a darle a Ciudadanos vamos a darle a Ciudadano eh, la presidencia de la Cámara. No, no 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 no. Yo no, yo no sé presidente. Yo... yo no sé esos términos. Yo es que de sillones no estamos hablando. Mar... Estamos hablando muy, de proyectos. Muy bien muy bien. Mara. Estamos hablando sí, de proyectos y entender. yo no estamos hablando de presidencia Oye, no de presidencia. Marta Mosquera se proyectos. habla de, Una de, eso, yo, la como, de Almería. Como no estoy ni en uno ni en otro. No es... Porque eh, tú no quieres por tu estaría... mala cabeza por tu <laughs> mala cabeza. Eso es verdad. <laughs> Estaríais dispuestos a que el presidente no fuera ni de uno ni de otro? Sí sí yo no. sé, sí. Si una persona, que hombre o mujer, que sea capaz de... Don Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿De, de presidente de, de la mesa de la del junta, Parlamento de se refiere? De la, de la, de la no, la no, de la, de la, de la Junta de Andalucía. De la Junta. De la Junta de la junta Andalucía, disparate. De la junta. Después del trabajo no, que no, cuesta... No, es, esto, esta, es una pregunta. Ahora vamos a nombrar otro hombre. No, digo, es una pregunta con con lo No los siguientes. Ahora No, no. Es que queda muy bien de cara a la galería decir que no se quiere el sillón, pero cuando llega el sillón... En puñalada puñaladas, Pero, chiquillo, es que los partidos políticos están para conquistar manera, el poder. De alguna manera hay <laughs> que configurar un gobierno. Ah, por claro esto. Pero o sea, digo ahora, yo, si, dices, si hubiera un, una persona independiente. Tí, fuera, como tipo italiano. Un tecnócrata, digamos. Claro, que fuera, Ay, no que de fuera, fuera de mejor que uno y que no, el otro. No, 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 no en Andalucía. Andalucía. pero los no. ciudadanos hombre, han hablado. Perdona, Paco, pero los ciudadanos han hablado con sus votos. Es una pregunta, en Andalucía menos. Si me lo permite, no es un tema que esté aquí pero quiero, me he enterado durante el programa del fallecimiento sí. de... Sí, eh, a mí me gustaría, antes de nada, especialmente para quienes nos están viendo hoy lunes en directo de 6 a 7 y media, recordar que esta noche de madrugada está previsto un simulacro de accidente en el metro. Lo digo porque, porque muchas veces sí, sí, sí. tenemos la experiencia de sí. que, bueno, sobre todo eso, si va a ser a lo mejor entre las 2 y las 2 de la mañana y vamos a escuchar sirenas, mm. nosotros que vivimos tan cerca y tal, pues que eh, me gusta insistir en que va a haber un simulacro de accidente en el metro, que ya saben ustedes que esto se hace eh, cada cierto tiempo, sí. se hace en el metro, se hace en el puerto, mm. se hace en el aeropuerto, y es simplemente poner a prueba la teoría y limar mm. aquellas cositas para que ojalá que nunca pase, mm. pero que si el día de mañana hay Ahí cualquier está. necesidad, pues que... Eh, estemos todos preparados y que todos los expertos Renfe, en seguridad el Renfe, el Renfe, y sanidad estén el Renfe preparados. Se hace, el Renfe se hace. Claro, entonces lo voy a decir por tercera vez para que los que nos estén viendo, en, bueno, cuando nos vean en reposición ya habrá pasado, sí, claro. pero los que nos estén viendo hoy lunes, insistir en que en esta madrugada, eh, la madrugada del lunes al martes, está previsto el simulacro de un accidente en el metro, con lo cual podemos escuchar ruidos, sí. sirenas. Que nadie se lleve a alarma que, que se nadie pongan, se lleve un susto, sobre todo porque si sí es eso, de madrugada, que sabemos Adiós. todos que cualquier ruido enseguida se magnifica, bueno, con la pues, que la pongan flojito. Pues eso, insistir en que, en que eso. Y efectivamente me gustaría que este final de, de tertulia se lo dedicáramos a, a un compañero, eh, periodista, eh, conocido. Por la mayoría de nosotros como fotógrafos. Eh, para muchos de mis compañeros, además, eh, pues seguramente lo conozcan como profesor de la Facultad de, la Facultad de, Ciencias, de la Ciencias de la Comunicación. De la Comunicación. Eh, Fernando González Aranda, que ha fallecido. ¿no? Pues desde aquí a, a su familia, por supuesto. Y hacerlo sobre todo extensivo a la familia de, de los, los amigos de Diario Sur, eh, que sin duda, bueno, pues están. están muy tocados, como no puede ser de otra manera, porque de esa gente a la que conoces de toda la vida, ¿no? Claro, es que una persona que va, dura, ves durante 25 o 22 sí. años en mi caso, en ruedas de prensa, con esa alegría, con esas ganas de vivir. Yo, por ejemplo, es que me he enterado durante el programa y yo ni siquiera sabía que <coughs> estaba malo. Entonces me ha impactado, me, me he enterado aquí, cuando mm. estábamos en directo, ¿no? Sí. Ahora ya están saliendo todos los artículos, y memorian de él y tal. Y la verdad es que me he quedado helada y un beso enorme desde aquí a su nunca, familia y a sus amigos enterado, y a sus compañeros de Diario perdona, Sur. Perdona, yo me he enterado cuando te estaba esperando, uh -huh. que lo, ha dicho, la, lo sí. ha dicho la COPE. Sobre todo eh, del 67, ¿eh? 51 años, jovencísimo. Joder, sí. 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 no. La verdad muy es que es sí. una joven. pena. Una justicia, la verdad. Bueno, pues desde aquí, como, como yo decía, eh, nuestro más sentido pésame, por supuesto, a su familia, a sus amigos y a toda la familia de Diario Sur. Eh, que pierden a, a un compañero que era una de esas caras habituales que veíamos en, en cualquier Sarao en, en la ciudad de Málaga y a, a los alumnos de, de comunicación ¿no? que, que han perdido ahí a, a un buen profe. Bueno, pues no tenemos tiempo de más. Como siempre, daros las gracias. Eh, os recuerdo que la semana que viene será el último, la última tertulia del año. Yo, como no voy a estar aquí la semana que viene, yo desearle a los telespectadores y a todos eh, mucha felicidad. Y que. Bueno, yo te llamo. Y que mi socio, eh, mi socio es el chiquito, que nos dé mucha salud a todos. y mucha Que felicidad. yo te llamo, si no, la semana que viene para que nos felicite de y esas cosas. no sí, me llama, sí. ¿Vale? Pero eso, que os recuerdo que la semana que viene cambiamos el chip y lo que haremos es hablar un poco de las noticias de todo el año. Ah, bien, vale. Como balance general. Como vale. balance de programa, porque es el programa que luego se pondrá el 24 ah, y el 31 que no vamos hasta aquí lo digo ya nos encanta pero nos gusta más estar con la familia sí. esto es de esas fechas en que hay que estar con la familia pero lo hacemos siempre ya lo saben que a final de año siempre hacemos un programa en el que hacemos balance un poco y vamos seleccionando las noticias más destacadas del año bueno pues lo dicho chicos gracias por haber estado aquí a vosotros buena a vosotros. semana igualmente buena semana también para los compañeros como siempre les digo que siga en compañía de PTV Málaga, que seguro que lo van a agradecer.